Como manda la tradición, la tarde del jueves de Comadre, el carnaval llega al Colegio de Educación Infantil y Primaria San José de Calasanz de Membrilla. Más de 350 personas han participado en el tradicional desfile recorriendo diversas calles de la localidad y en la que ha participado toda la comunidad educativa, desde todos los alumnos a profesores y también madres y padres. El director del centro, Julián Muñoz, ha informado que en esta ocasión la temática elegida ha sido el sector servicios y turismo, todo ello ligado a la fase final del proyecto Yes Plus que finaliza este año. Los alumnos de 3 años de infantil eran los encargados de abrir este desfile escolar disfrazados de médicos y enfermeros. Taller de mecánica era la temática de los alumnos de 4 años infantil. El servicio de correos llegaba de la mano de los alumnos de 5 años infantil. Los alumnos de primero de primaria apostaban por la temática de la playa. La calle se llenaba de casas quemadas y bomberos con los alumnos de segundo de primaria. Tercero de primaria ponía sobre la calle azafatos y conductores de los medios de transporte. Los abogados y letrados han estado también presentes por los alumnos de cuarto de primaria. Quinto de primaria con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y sexto de primaria apostaba por los turistas. La nota musical del desfile la ha puesto la charanga del cole.